So my friends, we are recording now. Let's start our today's class, and we are going to start with an explanation about positive adjective. Listo, dímelo. ¿Qué página es? Por favor, ayúdenme ahí a mirar. ¿Qué página es? Dame un segundo, yo miro aquí. 15, listo. Entonces, tenemos nosotros esos posesivos adjetivos, ¿vale? Cuando nosotros tenemos esos posesivos que nos indican que alguien posee algo. Entonces, aquí nosotros tenemos los pronombres personales, ¿para qué? Para darnos cuenta que con I se usa my. Con you, que es tú, se usa your. Con he, que es él, se usa his, solo para hombres. Con she, que es her, se usa para mujeres, que es el su de ella, es el su de él. El it, se usa its para cosas o animales. Tenemos el we, el pronombre personal we, que es nosotros. Para decir nuestros, decimos our. Y aquí la pregunta de Carol, que ¿por qué hay dos you? Este hace referencia a tú y este hace referencia a ustedes. ¿Listo? A tú o a usted, a ustedes, acá. ¿Listo? Singular, plural. Entonces, acá es de ustedes. ¿Listo? This is your class. ¿Listo? Si yo les digo a ustedes, esta es su clase, me estoy dirigiendo a todos ustedes. Entonces, ahí aquí uso el your. This is your class. Esta es la clase de ustedes. Si ustedes se dirigen a mí, que solamente hay uno, no hay más Migueles acá, es solamente uno. Entonces, this is your class. ¿Listo? Esta es tu clase. Solamente lo vamos a identificar. Si ustedes lo ven, es igual. ¿Listo? Pero la intención con la que yo estoy diciendo la clase es diferente. ¿Listo? Entonces, la intención me refiero a que si ustedes me lo dicen a mí, pues es solamente hacia mí, o sea, en singular. Si yo les digo a ustedes, pues ustedes lo dicen en plural. ¿Listo? Porque si yo se los digo a ustedes, yo lo estoy diciendo para ustedes el plural. ¿Listo? Eso es lo que cambia el contexto y a quién nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo a muchas personas, usamos el your. Y si nos estamos refiriendo a una, también usamos el your, pero cambiamos o lo identificamos si sabemos a quién nos estamos dirigiendo. ¿Listo? Si yo digo friends, pues es plural. Si digo friend, es singular. Y ya nosotros sabemos cuál es la intención y a quién va dirigido. Esa es la diferencia. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda acerca de estos posesivos? Bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Listo? Yo creo que esos posesivos nos quedaron ya súper claros. Ya lo habíamos trabajado. Vamos a arrancar. Vamos a seguir con la siguiente unidad. Entonces, yo les dije acá que chévere si querían ir leyendo ese, que tuvieran la clase preparada, lista, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos acá nuestro apartado de vocabulario es muy sencillo. Nosotros vamos a tener acá vocabulario acerca de la familia, ¿listo? Vocabulario acerca de la familia. Si ustedes tienen acá grandparents, ¿listo? Grandparents, my grandparents, mis qué? ¿Qué significará eso? Abuelos. Exacto. Tienes acá grandfather. Pues aquí nosotros tenemos nuestra. La abuela. La grandmother. ¿Cómo decimos? Grandmother. Listo. Entonces, todos vamos a intentar solucionar. Todos vamos a intentar colocar esos espacios en blanco. Vamos a ver cómo nos va. El resto, lo que va a hacer es sacar ese vocabulario y va a colocarlo en el cuaderno. Grandfather, ¿qué significa grandfather? Parents, ¿qué significa parents? Todo eso, los que no tienen libro, por favor, extraigan ese vocabulario. Extraigan ese vocabulario de la familia, que es muy importante. ¿Listo? 5 minutos para hacerlo cada uno, mientras yo también hago algo. Regálame un segundito. Listo, conmigo.
Listo, listo, listo. Ahora sí. igual. Dime, Daniel. Primo y prima se escriben igual. Primo y prima se escriben igual, correcto. Primo y prima se escriben igual. Nosotros tenemos muchas facilidades, ¿saben? Nosotros tenemos esas facilidades de que en algunas palabras en inglés no tienen género. ¿Cuáles tienen género? Pues hay algunas palabras que, como lo hemos tratado, por ejemplo, rey. Rey, pues va para un hombre. Reina va para una mujer. ¿Listo? Pero, por ejemplo, la mayoría así de palabras, cousin, por ejemplo, pues podemos usarla con prima o primo. ¿Listo, primos y primas? Entonces, nosotros vamos a tener acá, los que no tienen libro, porfa, extraigan todo el vocabulario que puedan. Todo el vocabulario nuevo que puedan. Y vamos a meet. What is the meaning of meet? Cojan ese libro, ráyenlo. Reunión, sí, también. También sirve para, ayúdame ahí con el micrófono, papá, para decir como aquí nos están diciendo como conoce, ¿sí? Nice to meet you, la expresión de nice to meet you, de gusto en conocerte, ¿listo? También. Meet también es una reunión, pero se llama Google Meet, ¿listo? Nosotros tenemos acá la lectura acerca de esta simpática familia que todos conocemos, The Simpsons. ¿Listo? Entonces, voy a leer yo, no con voz de libro, con mi voz normal, y ustedes van a intentar seguir la lectura. Van a intentar seguir la lectura acá. ¿Vale? Van a intentar seguir la lectura. Ahí, con los ojitos. No se me vayan a distraer. Todos ahí, leyendo conmigo. Dice, The Simpsons are a famous and very funny TV family. Homer is the dad and Marge is the mom. Marge has blue hair. They have three children. Bart is 10, Lisa is 8, and Maggie is a baby. They also have two pets, a dog and a cat. The dog's name is Santa's little helper. And the cat's name is Snowball. Grandpa Abe is very old and he's very funny too. The children have two aunts. Their names are Patty and Selma. ¿Listo? Ese es nuestro. Profe, yo pensé que solo había que resolver esas dos páginas y profe, yo ya resolví esa página. Genial, genial, listo, bien, ya estás súper preparado. Entonces, escucha para qué, de qué. Listo, ahora sí, empecemos a resolver esas dudas de vocabulario. Profe, ¿qué es qué? Aún. Aunt, listo, estas son las tías, ¿listo? Tías, aunt. Entonces, Gracias. nosotros decimos que aunt es tía o tías, si tiene el plural, y decimos que uncle es tío. O tíos, según uncle, uncles. ¿Listo? Ahora, ¿quién tiene dudas acerca del vocabulario de esto? ¿O quién me dice, quién me da la idea general de este texto? ¿Quién me saca la idea general? Profe, una pregunta. Dime. Es que en ese Están texto escribiendo la familia hay de una Simpson. palabra que dice grampa, ¿qué significa? Grandpa. Entonces, grandpa es una abreviación de grandfather. ¿Listo? Como una manera, una abreviación de grandfather, grandpa, ¿listo? El abuelo. Ah, ok, gracias. Listo. Profe, y antes de esa palabra, Antes de. profe. Antes de esa, esa palabra, profesor, profe, es que no sé cómo ¿Esta? pronunciarla. ¿Snowball? Eso, profe, ¿qué quiere decir? Snowball es bola de nieve. Snowball es el nombre del gato. Miren Gato. el posesivo acá. Ajá. The cat's name, el nombre del gato, is Snowball the second. Se me olvidó acá de leer esto. No había visto este segundo. ¿Listo? Snowball the second. ¿Listo? El segundo Snowball. Hay un capítulo en donde
A Lisa se le mueren bastantes gatos, la, yo no sé. Entonces, por eso queda Snowball the Second. ¿Listo? Más dudas de vocabulario. Quiero que quede ese vocabulario súper claro. Profe, mi hermana es mi hermana o mi prima o mi novia. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí donde dice mi brother y mi qué, mi hermana. Aquí arriba. Sí. My cousin. No, My profe, la hermana, la cuatro. hermano, hermano, hermana. Cuatro, ¿Es la cuatro, hermana? cuatro. Me, exacto, claro. Si acá dice my brother, este eres tú. Acá dice my sister. Mister. Ah, ¿Listo? ya. Listo, niños, dudas acerca de este vocabulario, o sea, todo clarísimo. Todo clarísimo. No question at all. No hay preguntas al respecto, nada. Entonces pregunto yo, ¿qué significa funny? Divertido. Muy bien, listo. ¿Qué significa hair? Cabello. Muy bien, Cabello. excelente, muy bien. ¿Qué significa children? Niños. Niños. ¿Y cómo se dice niño? Voy. ¿Otra o sinónimo? Kids. Girl. Girl es niña. ¿Otro sinónimo? Voy para ¿Qué el se chat. puede, woman? Woman es mujer. Voy para el chat. Todos miren el chat rápido mientras hable. Dime. Man también man, también que sirve, son pero para hombre. Children, miren ahí el chat. Children, decimos niños. ¿Listo? Pero para decir niño decimos child. Nunca vamos a decir children. Momento, momento, momento. Nunca vamos a decir children con esta S, ¿listo? Nunca, ¿listo? Nunca vamos a decir child con S. Esto no existe, ¿vale? Esto no existe, ¿listo? pero es una Siempre. pregunta. Dime, Laura. Profe, tampoco se podría decir kit. Kid también es otro sinónimo, kid, y también funciona el kid. Este, que estoy aquí enseñando, es un plural irregular, ¿listo? Que no se puede formar añadiéndole una S al sustantivo. Y eso toca aprendérselos de memoria. ¿Listo? Por ejemplo, pescado, fish. ¿Cómo dice pescados? Fish. Fish, igual. ¿Listo? Ustedes nunca van a ver fishes, eso no existe, ¿listo? Eso nunca existe. Por ejemplo, diente, teeth. ¿Cómo diría dientes? ¿Sí? Tooth. ¿Listo? Tooth. Diente, teeth, dientes, tooth. ¿Listo? Y así hay otros irregulares, mi niño, ¿listo? Por ejemplo, pies. Entonces nosotros tenemos aquí feet. ¿Listo? Tantos pies de altura. Feet. No vamos a decir feet, no, decimos foot. ¿Listo? Foot. Esos se aprenden by heart. ¿Qué significa by heart? De memoria. ¿Listo? No hay una regla para aprendérselos. Hay que aprendérselos de memoria. ¿Listo? Continuamos acá. Bueno, listo, lo tenemos súper claro este vocabulario, súper claro, felicitaciones. Entonces, pasamos a la siguiente página y aquí nos ponen a escuchar este ejercicio, el que lo pudo hacer súper, solamente tenemos que colocar aquí los nombres y vamos a leer otra vez esto, ya lo tenemos súper claro, and complete the sentences y vamos a intentar completar estas oraciones. Inténtenlas completar mientras yo abro el ejercicio relacionado con esta bella familia que tengo por ahí, que creo que ya la hemos trabajado, pero es solamente para vocabulario.
Intenten llenar eso, por favor. Los que no tienen libro, extraigan todo el vocabulario que puedan. Por favor. English material. By me. Profe. Dímelo. Esa aquí en el ejercicio se toca pasar el diálogo. No, tú simplemente dices acá, The Simpsons are, pues sí, casi que es pasar porque es de comprensión de lectura literal, o sea, la información está acá. Entonces tú buscas la información acá. ¿Qué es acá? ¿Qué crees que va acá? El primer párrafo. No, el párrafo no tiene la palabra. Es famous. Ajá, famous, muy bien. ¿Listo? Okay. Listo, 2 minuticos para hacer ese ejercicio, a ver, y me cuentan. Me dicen, ya, profe. ¿Alguien me levantó la mano? Profe, perdón, es que sí me levanté sin culpa. Ah, no, no te preocupes, dale. Si tienen dudas, pregúntenme, porfa. Dime. Profe, es que en la parte 4... está el nombre del perro y no sé qué significa esa cosa de helper y ahí no sé qué va. Listo, genial. Santa's Little Helper es el nombre de ¿quién? Del perro. Exacto. El perro se llama ayudante de Santa. Exacto. The dog's name is Santa's Little Helper. Entonces, ayudante de Santa en español. The dog's name. Recuerda siempre que tú ves acá un nombre y ves esta S con un apóstrofe, sospecha que es un posesivo. ¿Listo? Nos estás diciendo que es. ¿El nombre es de quién? Del perro. ¿A quién le pertenece este nombre? Al perro. The dog's name is Santa's Little Helper. ¿Listo? ¿Me dicen ahí?
Profe. Profe. ¿Terminaron? Yo ya terminé. Listo, genial, dímelo. No, profe, era para decirte que ya terminé. Ah, listo, genial, entonces, ya vamos, si uno terminó, el resto ya terminó. Una pregunta, en dímelo. Es que ahí en Andy dice Linda, Don, Patito, ¿hay que hacer algo? ¿Dónde? Ayúdame. Arriba, ah, esto. Vale. Esta es la actividad de listening. Entonces ahí es tú colocas el CD, el que te dieron, en donde puedas y escuchas. Y según la información que nos brinden, tú colocas el nombre a donde pertenezca. Profe, ¿y si no tenemos dónde colocar el CD? Pues. No sé, es que yo tampoco lo tengo, niños. No puedo decirles. Ni siquiera puedo reproducirlo yo porque yo en la mudanza lo boté. El año pasado cuando me mudé, yo la verdad que no me di cuenta y yo me quedé sin CDs. Entonces, pues esas actividades como que me toca saltármelas a mí. Porque si yo no tengo el CD, ¿qué les puedo pedir a ustedes? Entonces, avanzamos con esta. The Simpsons are son un programa de TV familiar. In English, famoso. In English, you can do it in English, my friend. Tú lo puedes hacer en inglés. In English, come on. Famous TV family. Yeah, there you go. Number two. ¿Quién me dice la dos? Number two. March. As blue high. Listo. Recuerden que la H no es muda en inglés. Has. Listo. Has blue hair. Number three. Maggie. Maggie's a baby. Listo, muy bien. Sandra's little helper eats a duck. Duck. Muy bien. Number five. Grandpa is very funny. Funny. Muy bien. Grandpa is very funny. Listo. The children have to. Ants. Muy bien. Patty and Selma. ¿Listo? Excelente. Muy bien. Ese ejercicio es bueno para el tema de comprensión de lectura. Muy bien. Profe. Dime. Es que a lo último escuché un poco entrecortado. No entendí la cuarta, quinta y sexta. Profe, cuarta, quinta y sexta. Decimos, Sandra's little helper is a duck. Grandpa is very funny. Y the children have two aunts. Patty and Selma. Bueno, profesor, gracias. Entonces, nosotros tenemos acá los posesivos, niños. Entonces, acá, cuando nosotros tenemos lo que les decía ahorita, que ustedes ven una apóstrofe y ven una S, sospechen que es un ¿qué? Posesión. Ajá, posesión. Muy bien. Que indica posesión de algo. ¿Listo? Entonces, acá, ustedes ven Marsh's hair is blue. ¿Es el cabello de quién? De March. Muy bien. The cat's name is Snowball. ¿De quién es el nombre? Del gato. ¿Listo? Y con los plurales, ustedes van a tener en cuenta que el apóstrofe va después de la S, no antes. Entonces, my parents' names are Ken and Rita. ¿De quiénes son los nombres? De los papás. Exacto, de los papás. Muy bien. Eso es súper fácil. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio súper rápido. Si yo digo acá, my best friend has... Ah, no, bueno, este no se los he mostrado, tranquilos. Entonces acá, todavía no. Tenemos aquí nuestro verbo to have. ¿Listo? Nuestro verbo to have. Este verbo, en este caso, va a significar el verbo tener. ¿Listo? El verbo to have. Si yo les digo a ustedes, I have two cell phones. Tengo dos teléfonos. I have a calendar. I have a head. Yo tengo cabeza. I have pencils. Yo tengo lápices. Ese verbo to have funciona en este caso. En este caso, porque lo vamos a ver con otros roles en el inglés, ese verbo to have. Se van a acordar de eso después, tranquilos. El verbo to have, en este caso, significa
el verbo tener, ¿listo? El verbo tener, yo tengo algo. Y, resulta que, como, ¿se acuerdan cómo les expliqué el verbo to be de amaréis? Que cada quien cogía grupos y etcétera. Sí, profe. Resulta que aquí también hicieron una repartición con ese verbo to have, ¿listo? Y aquí ya dijeron, pues, ¿sabe qué? Yo no peleo más. Dividamos esto en dos grupos. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar el has para las terceras personas. He, she, and it. Y para el resto vamos a usar. ¿Cuál vamos a usar? Have. El have. ¿Listo? El único que cambia es el has. ¿Listo? Pilas, pilas. Estos ejercicios a mí me gusta colocarlos mucho en los exámenes. Entonces, cuidado. My best friend, mi mejor amigo. ¿Aquí qué usamos? Has. Muy bien. Have. My. Listo. Uncle Bill and my mother's. ¿Aquí qué usamos? Uncle Bill is my mother's brother o my brother's mother. Analicen esa tranquilos. ¿De quién nos están hablando? Del hermano de la mamá, o sea, el tío. Ajá, ¿tío? El hermano de mi mamá es mi tío. ¿Listo? Tío. Entonces, ¿cuál es? My mother's brother o my tío. Brother's mother. My brother's mother. My brother's mother. Muy bien, excelente. Acá, my cousins' name are Paul and Nick. ¿Cuál iría acá? ¿El apóstrofe antes o el apóstrofe después? ¿El antes? El después. ¿Por qué? ¿Por qué me dices antes y por qué me dicen después? ¿Quién me defiende el antes? Ay, ay, ay. Pilas. Mírenlo acá en los ejemplos. Si ustedes tienen antes el apóstrofe es porque estamos hablando de singular. Si ustedes lo tienen después es porque estamos hablando de plural. Entonces acá, ¿de quién estamos hablando? De los primos. De los nombres de los primos. Entonces, ¿cuál sería? Antes el apóstrofe. Ah, o después. Muy bien. Después. Muy bien. Entonces aquí la respuesta correcta es my cousins. ¿Listo? ¿Listo? We. Have, muy bien, excelente. A new geography teacher and he has, muy bien. ¿Por qué me dicen has? Porque estamos hablando del cabello del señor. Exacto, y por lo tanto es tercera persona. Muy bien, easy peasy, muy fácil, muy bien. ¿Listo? Profe, yo no entendí el punto siguiente. ¿Este? Lo escuché, pero yo lo alcancé medio a escuchar, pero no lo entendí tan bien. Por eso no lo alcancé a hacer. ¿Pero usted no? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Con el CD? Sí, señor, pero no entendí casi mucho, profe. No alcancé a hacerlo. Toca que lo escuches cuantas veces sea posible. La verdad que apaga el micrófono, Cristian, papá. Con esos ejercicios de escuchar. Y si no estamos acostumbrados, tenemos que, mejor dicho, escucharlo unas 2, 3, 4, 5 veces. ¿Listo? Porque si no estamos acostumbrados a escuchar conversaciones en inglés, pues nos va a costar más. Seguramente si lo escuchas más relajado, con más tiempo, estoy seguro que a la tercera o cuarta vez ya vas a empezar a coger. ¿Listo? Entonces, ejercicios de comprensión de lectura. Se los dejo porque, pues, la verdad yo no puedo hacerlos en este momento. Niños, me ayuda, por favor, con el micrófono. Diego Hurtado. Gracias. Perdón, bueno, Frank, por eso. Entonces, antes de continuar con la siguiente unidad, vamos a hacer un ejercicio rápido que habíamos, yo sé que decíamos trabajo porque yo, en términos de vocabulario, siempre trabajo con esto. Family members, ¿listo? Miembros de la familia, pues la familia más famosa. Entonces, por eso me gusta trabajarlo. Porque fácilmente uno sabe que trabajamos el posesivo de nuevo. Acá, Lisa and Maggie are Homer's. ¿Cuál será ahí? Homer.
Lisa and Maggie are homers. Lisa? Lean con calma. Lean con calma. ¿Dónde está el posesivo? ¿En qué palabra está el posesivo? Antes. Listo, pero ¿en qué palabra? Está antes, súper. ¿En qué palabra está? Entonces, estamos indicando que la posición es de quién. La posesión es de quién. De Homero. De Homero. Entonces acá, si leemos Lisa and Maggie's are homers, ¿cómo la completarían? ¿Qué son estas niñas de Homero? Las hijas de Homero. Muy bien. Ya lo tenemos en español. Ya lo tenemos en español. ¿Cómo sería en inglés? Lisa and Maggie's are homers. Lisa and Maggie are homers. Children's. ¿Cuántas veces les dije que ese children's no existe? Profe, y casi dice daughters. Muy bien. Daughters. Listo, daughters. Lisa and Maggie are Homer's daughters. Listo. Lisa y Maggie son las hijas de Homero. Analicen dónde queda el posesivo. Acá. Abraham Simpson is Grandpa. Grandpa o grandfather. Selma and Patty are Bart's aunts. Muy bien. Excelente. Aunt. Lisa is Bart's sister. Hermano. Sister. Muy bien, muy bien. Ya están analizando el posesivo. Analicen el posesivo. A él es la pertenencia. Entonces, de él es ella, que es su hermana. Muy bien, excelente. Herb Simpson is Lisa's uncle. Father. Father. No. Herb is not Homer. Uncle, Daniel por ahí lo dijo. Uncle. ¿Listo? Uncle. You are a huge fan of this TV show. ¿Listo? Entonces, uncle. Selma is Homer's aunt. No, Selma, ¿de quién es el posesivo? Niños, micrófonos. ¿Cómo dices, Daniel? Apágame el micrófono, papá. ¿De quién es el posesivo? De Homero. ¿Y Selma qué será de Homero? La cuñada. Ajá, la cuñada. Cuñada se dice sister-in-law. Todos escribiendo ese vocabulario ya. Sister-in-law. Sister-in-law. ¿Listo? Cuñada. Niños, analicen el posesivo. Maggie is Patty's and Selma's. La sobrina. Ajá. How do we say that? How do we say sobrina in English? Niece. Ajá. Muy bien. Niece. ¿Listo? Niece. Maggie is Marsh Jones. Younger, Maggie is Marsh, younger. Mom. Analicen de quién es el posesivo. De Marsh. Entonces, si es el posesivo de Marsh, ¿qué es ella de Marsh? Daughter. Analicen el posesivo. ¿Listo? Patty and Selma's daughter is, blank, Bart's, analicen el posesivo.
La prima. Ajá, muy bien, la prima, excelente, cousin. Cousin. ¿Listo? Cousin, muy bien, excelente, cousin. ¿Listo? Ya están analizando ese posesivo, no dejen de hacerlo. Homer and Selma. Homer y Selma and Paris. ¿Son cuñados? Cuñado. There you go. Sí, cuñada es sister-in-law. Cuñado es brother-in-law. Entonces escriban ese vocabulario nuevo, por favor. Listo. Marge is Homer's. ¿Son esposos? La esposa. Miren el posesivo. ¿A quién le pertenece a Homero? Wife. ¿Listo? ¿Qué es de Homero? Perdón. Su esposa. ¿Listo? Bart is Selma's. Bart is Selma's. La tía. ¿Seguros? Pero sería el sobrino. Ah, ya. Nephew, sobrino. Escriban esa palabra, nephew. Nephew, bien. Mona Simpson and Jackie Lee Bouvier are Bart, Lisa, Maggie, and Lynn's. ¿Son las abuelas? Muy bien. Grandmothers, ¿listo? Muy bien, súper. Homer is Marge. Esposo. Esposo, muy bien. Husband. Anoten esa palabra. Husband. Listo, bien. Hugo is Bart's. Hermano. El primo. Listo, pero ¿qué son? Brothers. Primos. Listo. No, primos no son, son hermanos, pero algo más exacto. ¿Qué los identifica? Los gemelos, son hermanos gemelos. Gemelos, muy bien. Twin brother. Listo, es su hermano gemelo. Twin brother. Escriban ese vocabulario. Twin brother. Twin brother. Listo. Lisa, Bart, and Maggie are. Hermanos. Hermanos. ¿Cómo brothers. Decimos? Brothers, pero si decimos brothers, ¿qué pasa con Maggie, Marge y Lisa? Pues que brothers es hermanos y sister es hermanas y entonces no. ¿Brothers and sisters? Para nosotros referirnos a hermanos y hermanas sin hacer ninguna distinción de género, decimos... Siblings, ¿listo? Siblings, hermanos y hermanas, ¿listo? Siblings, escriban ese
ese vocabulario nuevo. Siblings, my friends, thank you very much. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entonces, ahí, la idea de mostrar ese, esa presentación es que ustedes pues, apuntaran un poco más de vocabulario enfocado a esa unidad que tenemos acá de la familia. ¿Listo? De la familia. Entonces, espero que les quede súper claro ese vocabulario. Tenemos una actividad muy, muy sencilla. ¿Listo? Ustedes van a hacer esto mismo. This is a family tree. ¿Esto qué es? Esto es family tree. Es un árbol familiar. Árbol familiar, un árbol genealógico. Family tree. ¿Listo? Pero ya hemos hecho bastantes alrededor de nuestra vida. Entonces ya como que simplemente sería sacar el de cuarto, el de quinto. Ya listo, ya hice la tarea, profe. Pues no. Vamos a hacer un árbol genealógico donde nosotros estemos por acá. ¿Listo? Y vamos a hacer un árbol genealógico, pero no con nuestros familiares. Ya con nuestros familiares hemos hecho bastante, los queremos mucho, los amamos, etc. Pero vamos a hacerlo con los personajes que nosotros, de nuestra ficción, que nos encantan. Entonces, por ejemplo, yo soy acá este. Entonces voy a decir que mi hermano es Wolverine. Voy a decir que mi hermana es Scarlet Witch. ¿Listo? Y me voy a inventar mi familia, mejor dicho, soñada, sin decir que no queremos nuestra familia, ¿no? No lo vayan a tomar a mal. Nuestra familia más extraña que podamos ver, ¿listo? Una familia bien extraña. Hacen esto. ¿A quién quieren de primos ustedes? ¿A qué quieren de primas? ¿A qué quieren de tías? ¿A quién quieren de tíos? ¿A quién quieren de abuelos? ¿A qué quieren de papás? ¿Listo? Esa es la idea. Profe, ¿y eso hay que hacerlo escrito o en el computador? Ah, no, en el, pues dibujadito ahí en el, como quieran, niños, como quieran, tiene que estar ese en el cuaderno, si quieren hacerlo en computador y lo imprimen, si quieren dibujarlo, mejor dicho, es su creatividad, como ustedes pero quieran. ¿Es de cualquier cosa? O sea, sí, de cualquier cosa. ¿Pero se pueden hacer las imágenes de la familia? No. Ya, dejé de escuchar. Profe, ¿puede repetir la tarea, por favor? Es que no la entendí. Mis niños, lo que vamos a hacer es un árbol genealógico. Apaga el micrófono. Vamos a hacer un árbol genealógico, pero no lo vamos a hacer con nuestras familias, ¿listo? Vamos a hacerlo con esos personajes de ficción que a nosotros nos encantan, ¿listo? Todo lo que a ustedes les encanta, les guste, vean, frecuenten en televisión, videojuegos, lo que sea. Listo, no quiero ver nada aquí de sus familiares. No lo van a tomar a mal, no es que no quiero verlos. Solamente que toda la vida hemos hecho algo genealógico con toda nuestra familia y ya pues como que se vuelve aburridora la cosa. Entonces quiero ver familias bien locas, listo, bien, bien extrañas. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo hacen en una hojita de cuaderno, o lo hacen en computador y lo hacen como en computador. Bueno, no sé, es creatividad de ustedes, pero lo mejor sería que estén en el cuaderno porque no sé si estamos trabajando en el cuaderno. Pero bueno. Cada quien, ustedes ya están de bachillerato, ya ustedes sabrán cómo llevan sus apuntes. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Ahora sí entendido? ¿Clarísimo? Sí, profe. Profe, tengo una pregunta. Señor. Dime. Profe, ¿podemos las caras de la familia, por ejemplo, de la familia Loki, se pueden imprimir? Sí, mamá. Como les digo, es su creatividad, es de ustedes. Ustedes verán cómo la hacen. Ah, qué lista. Quiero es divertirme viendo esa tarea. Profe, se va a quedar extrañado porque yo soy bien loca. Bueno, ojalá. Profe, niños que me hablan todos al tiempo, para mí es imposible. Profe, como son familias extrañas, te voy a poner a ti de tío. Gracias. Family. Profe. Dime. Profe, o sea, no sé si usted lo hace, profe, por decir algo, yo puedo hacer, por decir algo, una familia,
Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Profe, es solo un juego, o sea, no hay problema. No importa, papá, no hay problema. Lo que sea, lo que ustedes quieran. Lo que quiero es que se graben el vocabulario y abajo le coloquen: este señor va a ser mi tío, este señor va a ser mi tía, este señor va a ser mi sobrino, este señor va a ser así. ¿Listo? Así. Mi profe, mi árbol va a ser mi tío. ¿Cómo así? No entiendo. Profe. Familiar. ¿Cómo toca hacerlo? ¿Toca dibujar en el cuaderno? Me voy a ir a la videollamada. Acá. Tiffany, activa el micrófono. ¿Entendiste la tarea? ¿Sí, Tiffany? Señor profe. ¿Entendiste la tarea? Sí, profe. Listo, hágame un favor y se la explica a Diego. Diego, póngale atención a Tiffany. Bueno, hay que hacer un árbol. ¿Cómo se llama eso, profe? ¿Cómo se llama el árbol? Family tree. Un árbol genealógico, tranquila. Bueno, un árbol genealógico y con la familia, digamos, con la familia soñada. Algo así con la familia soñada. Entonces, digamos, tú puedes poner quién quieres que sea tu papá, digamos, un famoso que tú quieras, ¿sí? Y la pones ahí. ¿Entendiste? Profe, o sea, eso sí, el problema es que si toca dibujar en el cuaderno o toca imprimirla, es mi pregunta. My friend, whatever you want, como quieras. This is the third time. Bueno, profe. Dime. Profe, es que te quería decir que sí, o sea, se puede cualquier cosa sobre un libro de caricatura o algo así. Yes, my friend, that's the idea, whatever you want. Esa es la idea, lo que ustedes quieran. Y so, strange family tree. Strange, strange es extraño, raro. Listo, sorpréndame. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El periodo avanzando! Periodo avanzando, ¿no? Y ya tenemos dos notas. El que se va quedando. Profe, árbol, suscríbete, R-E-E. No se va a poner de una vez la tarea en la nota. ¿Listo? Mis niños, espero que les haya gustado la clase. Les mando un fuerte abrazo. Chao, profe. Muchísimas gracias. Chao, profe, muchísimas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Niños, porque yo... El teacher. ¿Tenía en la cabeza de qué? Ah, no, son séptimo, tengo 2 horas. Yo pensé que me estaba despidiendo ahí. Chao.